en la librería, normalmente están entregándolas, vendiéndolas fuera de la misa. También se les pide a los que se llevaron talonarios que los entreguen a la brevedad a un servidor, debido a que el próximo domingo es el último domingo antes del Día de la Reina. El próximo viernes, siguiendo el ciclo de conferencias, habrá una conferencia dada por el Padre Sebastián. Especialmente en este tiempo de Cuaresma, la conferencia tendrá el tema de la devoción al alma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, será después de la Santa Misa, este viernes 31. Están todos invitados al oratorio del Priorato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo es como una pausa en la penitencia de la Cuaresma. De hecho, los ornamentos son rosados para mitigar un poquito ese color litúrgico morado. La Iglesia permite las flores en el altar, las misas cantadas y el órgano. Y todo ello relacionado con el introito de la misa. Alégrate, Jerusalén. Y es que la Iglesia nos impulsa, nos empuja, nos insta a la alegría, precisamente mirando en vista del perdón de los pecados que Dios nuestro Señor otorga a sus hijos por medio del sacrificio de nuestro Señor. De allí que toda esta mitigación en la liturgia tenga que ver con eso, con esa alegría que quiere hoy proclamar la Iglesia. De hecho, en el Evangelio escuchamos la multiplicación de los panes. Esa multiplicación de los panes en el Evangelio es seguida por el sermón de nuestro Señor, donde Él habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo. Es todo ese anuncio de la Sagrada Eucaristía, sacramento que contiene real, verdadera y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Cuaresma, la Iglesia nos manda la penitencia. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Es un tema central de todo este tiempo litúrgico, esa penitencia por nuestros pecados. Y en el día de hoy me gustaría hablar sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía en relación con el pecado, con nuestros pecados. Recuerden que hay dos tipos de pecado: pecado mortal y pecado venial. Pecado mortal, pecado grave que nos quita la vida y la gracia. El pecado venial, pues es una falta leve que no mata el alma, pero que la va arrastrando y la va dirigiendo, si no hacia esa muerte del alma, pues sí a arraigar en nuestra alma, en nuestra vida, esos hábitos, esas malas costumbres, que después terminan en un pecado mortal. Y la Iglesia tiene particularmente dos puntos que refieren a la Sagrada Eucaristía con el pecado mortal. Primero, y el que todos conocemos, o debiéramos de conocer, porque hoy es tan grande la ignorancia acerca de esas disposiciones de la Iglesia, pues que no está mal recordar. Y es que nunca se puede comulgar en pecado mortal. De hecho, San Pablo es bien estricto y muy claro en ese respecto. Quien come del pan y bebe del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Los que comulgan en ese estado
cometen sacrilegio. Es un pecado gravísimo. Precisamente viene de su mismo nombre, sacrilegio, es decir, abusar de una cosa sagrada. Tomar a la ligera algo sagrado, manchar una cosa sacratísima, como es el sacramento de la Eucaristía. Y de hecho, una comunión sacrílega, como dice el mismo San Pablo, sirve de condenación al alma, no de salvación, no de salvación. Podríamos pensar, y muchas veces en este tiempo en el que la modernidad, el modernismo arrastra a tantos pensamientos, pues que realmente tienen su fundamento en la ignorancia de los principios más básicos del catecismo, podríamos pensar que la Sagrada Eucaristía, como es algo tan grande, podría perdonar o podría sanar el pecado mortal. Pero no es así. No es así. Eso no lo hace la Eucaristía. De hecho, Santo Tomás explica por qué recibir la Sagrada Eucaristía es un sacrilegio. Es una razón muy simple que nos da Santo Tomás. Santo Tomás dice que el que comulga se une a Cristo y a su Iglesia. La comunión, la unión con nuestro Señor, la unión sacramental con nuestro Señor y con su Iglesia. La Eucaristía es el sacramento de la unión. Ahora bien, dice Santo Tomás, esa unión a Dios y a la Iglesia se da principalmente por la caridad, por el amor de Dios, por la gracia santificante en nuestra alma. Y quien está en pecado mortal no tiene la gracia santificante en el alma. Por lo tanto, no se da esa unión y produce un engaño abusando del sacramento de la Eucaristía. Por eso es un sacrificio. Por ese abuso del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es alimento espiritual, mis amadísimos hermanos, y un alimento, al menos así lo vemos en nuestros cuerpos, un alimento se toma estando vivo. Ningún muerto puede tomar alimento. Y el alma vive a través de la gracia santificante. Quien está en pecado mortal no tiene esa gracia. Por lo tanto, pues no puede recibir ese alimento espiritual porque está muerto a los ojos de Dios. Es simple, es simple. Quien está en pecado mortal debe volver a la vida de la gracia. Debe resucitar espiritualmente al estado de gracia, antes de recibir la Sagrada Eucaristía. Y eso se logra solamente por el sacramento de la confesión. Por eso es tan importante que el sacramento de la confesión, sacramento que perdona los pecados, que nos devuelve la vida de la gracia. No basta arrepentirse, como dirían los protestantes, no basta hacer un acto de contrición. Hay que confesarse, hay que confesarse, hay que recibir el sacramento. No se puede comulgar en pecado mortal, es el primer principio en el que la Iglesia relaciona la Sagrada Eucaristía con el pecado mortal. Pero hay algo más importante, y es que la Sagrada Eucaristía es un antídoto contra el veneno que es el pecado mortal. Es un antídoto. ¿Por qué? ¿Por qué la Eucaristía es un remedio contra el pecado mortal? Porque aumenta en nosotros la caridad, el amor a Dios. Lo aumenta. Nosotros estamos en estado de gracia y precisamente esa gracia es aumentada, es fortalecida, es ayudada por las gracias que recibimos en el
el sacramento de la Eucaristía para no caer, en el pecado. De hecho, es conocida esa frase de que el amor todo lo puede, el amor todo lo vence. Eso hace la caridad, el amor de Dios, el recibirlo con provecho. No solamente aumenta la caridad, aumenta el amor de Dios, que nos fortalece, que nos ayuda a no caer, sino que también disminuye la concupiscencia. Es un efecto que es consecuencia del amor de Dios, ese anterior efecto que dijimos de aumentar la caridad. El aumento de una cualidad produce la disminución de su contrario. Es decir, si se aumenta en nosotros el amor de Dios, evidentemente que la concupiscencia, esos deseos carnales, van a bajar en nuestra alma hasta que al final los derrotemos. También la Eucaristía hace algo muy interesante: fortalece al alma contra las tentaciones, porque es alimento. Entonces, al igual que el alimento material fortalece al cuerpo contra las enfermedades, contra los sufrimientos corporales, así también la Eucaristía fortalece a nuestra alma en las tentaciones, en las pruebas espirituales. Pero para que pueda tener este efecto, es necesario también poner de nuestra parte, es necesario que el alma tenga ese espíritu de lucha contra el pecado, tenga esa detestación del pecado, porque si no es como el enfermo al cual el alimento no le sirve porque no puede asimilarlo, no puede recibirlo, es inútil. El pecado mortal, entonces, no podemos recibir la Sagrada Eucaristía en pecado mortal, y la Sagrada Eucaristía es un antídoto, es un remedio contra el pecado mortal. Segundo, los pecados veniales. De hecho, de acuerdo con toda la doctrina de la Iglesia, de acuerdo a la doctrina común de la Iglesia, y uno no tiene que escandalizarse por esto, se puede comulgar habiendo cometido pecados veniales. Eso es, lo dice el Catecismo. De tal manera, pues, que no es necesario confesarse antes. Es conveniente, pero no necesario. Y la razón es que el pecado venial no quita la vida del alma, no quita la gracia de Dios. El alma tiene la vida de la gracia y por lo tanto puede recibir el alimento de la Sagrada Eucaristía. Es en ese sentido que la Iglesia dice que podemos recibir la Sagrada Comunión teniendo algún pecado venial en nuestra alma. Y es interesante porque la misma Iglesia, los mismos santos, dicen que la Eucaristía llega incluso hasta perdonar los pecados veniales, al aumentar la gracia del alma. ¿Por qué? Porque es alimento espiritual y el alimento normalmente reaviva las fuerzas perdidas por los pecados veniales. Por eso es el mejor remedio contra ellos, la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es un alimento, y aquí tenemos que tener cuidado, es un alimento, no es un premio a nuestro mérito, no es un premio que merezcamos. Por eso no hay que pretender ser perfecto para acercarnos a ella. Muchas veces decimos, es que no somos dignos de acercarnos a recibir el cuerpo de nuestro Señor. Lo que la Iglesia nos pide es estar vivos por la gracia de Dios, no tener el alma muerta por el pecado mortal. Dios nuestro Señor se nos da gratuitamente, sabiendo que somos pecadores, para alimentarnos, para curar nuestras enfermedades, para curar nuestras miserias espirituales. Mi cuerpo es verdadera comida, dice nuestro
Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Eso critica también de la iglesia. Por lo tanto, a pesar de nuestros pecados, de nuestras negligencias, debemos de acercarnos a la Eucaristía. Recuerden, siempre que no tengamos pecado mortal, hablamos de pecados veniales. Más aún, cuanto más nos veamos envueltos por ellos, cuanto más las tentaciones nos acechan, hay que acercarse a comulgar. El que está cansado y debilitado es como con el cuerpo. El anémico necesita comer más. Mis amadísimos hermanos, para sacar una conclusión de este domingo, recordar cuáles son esas disposiciones que la Iglesia nos pide para comulgar. Nos lo dice el Catecismo. Tres condiciones. Primero, estar en gracia de Dios, es decir, no tener en nuestra alma ningún pecado grave. Segundo, cumplir con el ayuno. En la fraternidad siempre se recomienda, de hecho es una obligación a sus miembros, el guardar las 3 horas de ayuno antes de la comunión. Hoy en día se rebajó esa condición a 1 hora, pues que es poca penitencia, es poca preparación. Y también acercarse con atención. Muchas veces incluso uno ve personas acercarse con las manos en los bolsillos, atentos a otras cosas. Acercarse con devoción, no estamos acercándonos a cualquier cosa. Y esto implica 2 virtudes. Primero, la humildad. La actitud del centurión en el Evangelio, esas palabras que repetimos todos los días antes de ir al comulgar: Señor, yo no soy digno, yo no soy digno. Ante ese misterio tan grande que es el sacramento de la Eucaristía, no nos queda más que humillarnos y desconfiar de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, pidiendo a nuestro Señor que nos ayude. De hecho, implica que nuestras intenciones sean rectas, no dobles. Por eso es incompatible el sacramento de la Eucaristía con un apego habitual al mundo, a las cosas de esta tierra. Voy a comulgar a la mañana sabiendo que a la tarde voy al baile, a una discoteca, o a ver una mala película en la televisión, o usar mal el internet. Es contradictorio, es incompatible esa vida. Tener una recta intención en nuestro corazón, y sobre todo acercarnos con devoción, implica ese gran deseo de recibir a nuestro Señor. Y nos falta ese gran deseo. Tantas veces nos acercamos por rutina, nos acercamos por costumbre, nos acercamos porque lo hacemos todos los días. La medida de nuestros deseos será la de nuestro provecho. Así como sean nuestros deseos, así va a ser el provecho que vamos a sacar del sacramento que recibimos. Cuando se piensa en esa grandeza que tiene este sacramento, en que nuestro Señor está presente para nuestra felicidad, para santificarnos, para hacernos santos, para alimentar nuestra alma, en que cada vez que comulgamos recibimos un anticipo de la felicidad eterna del cielo, es un pedacito de cielo lo que recibimos en la comunión, entonces, ¿cómo debe arder nuestro corazón? ¿Cómo debe inflamarse nuestro corazón con esos deseos de recibir a nuestro Señor en la comunión? Renovarlo en cada comunión. Mis amadísimos hermanos, que nuestra Señora nos ayude a comulgar bien. Ella es la esclava del Señor, humilde como nadie. Ella atrajo por esos deseos que tenía de la santidad la mirada de Dios, que la eligió como su madre. De hecho, es la fiesta que celebramos el día de ayer.
antes de comulgar, antes de ir a recibir la Sagrada Comunión, pidámosle siempre a Nuestra Señora que prepare nuestra alma, que prepare nuestra alma, sobre todo aumentando en ella la humildad y sobre todo aumentando en ella ese amor a Dios, traducido en el deseo cada vez más grande de recibirlo con provecho para la santidad que Dios quiere en nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.